Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo dónde estén. Mi nombre es Alexia, estoy con mi compañera Lía y somos sus intérpretes el día de hoy. Hello, good morning, or good afternoon, depending on where you are. My name is Alexia, and I'm here with my partner Lee, and we will be your interpreters for Spanish and English today. Vamos a estar interpretando entre el español y el inglés usando un marco que se llama la justicia del lenguaje. We will be interpreting between English and Spanish using a framework called language justice. La justicia del lenguaje es el derecho que todas las personas tenemos de comunicarnos y ser entendidas en los idiomas en los que nos sintamos más cómodos. Language justice is the right that we all have to communicate and be understood in the languages that we feel comfortable in. La justicia del lenguaje también incluye un respeto a los derechos lingüísticos de todos los pueblos y de toda la gente. Language justice also includes the respect for the linguistic rights of all peoples. Entonces, queremos comenzar nada más mencionando que queremos honrar a los idiomas en este espacio, más allá del inglés y el español, especialmente los idiomas de todas las tierras y de las personas de nuestros territorios, las personas originarias de nuestros territorios. Por ejemplo, Lía y yo estamos en tierra Tongva no cedida, lo que ahora es conocido como Los Ángeles. We'd like to begin by honoring all of the languages that are here today, more than English and Spanish, especially languages of the original peoples of the lands in which we are on. Leah and I are on Tongva, unceded Tongva land, which is now called Los Angeles. Entonces, para facilitar la conversación multilingüe, vamos a estar utilizando la herramienta de interpretación de Zoom, que no ha sido activada, pero una vez que la activen, les vamos a explicar qué es lo que van a ver y cómo acceder a su canal de idioma. In order to carry out a multilingual space in communication, we will be using the interpreting feature in Zoom, which is not yet activated. But once it is, we will explain now how to use it, and you'll be able to access a channel once it's activated. Entonces, si están, no, si están conectados a través de una computadora, van a ver un pequeño icono en forma de globo que va a aparecer en la parte inferior. Ahí le pueden dar clic y seleccionan su canal, ya sea el inglés o el español. If you are joining on a computer, you will see the icon of a globe or a world at the bottom right of your Zoom screen. From there, you will click and choose a language, Spanish or English. Si están conectándose a través de una tableta o de un teléfono inteligente, el botón va a tener tres puntos y va a decir más o more. Después hay otro menú con la interpretación de idiomas y luego seleccionan su canal. If you are joining on a tablet or a smartphone, the button will appear as a with three dots, and it will say more or más, depending on your language. From there, you'll click for another menu that says language interpretation, and from there you can select your language and click done. Si por alguna razón tienen problemas para poder acceder a la interpretación o no pueden ver el icono, comuníquense vía el chat con Juan o con alguna de las intérpretes y les podremos ayudar. If for any reason you have any problems accessing the interpreting or you can't see the icon, please communicate in the chat with Juan or one of the interpreters and we will be happy to help. Como siempre, es un gran honor poder estar apoyando a Lace en sus esfuerzos para crear espacios multilingües, ya que sentimos mucha solidaridad por el trabajo que están haciendo. As always, it is a great honor to be supporting LACE in their multilingual efforts and that's it. Ok, thank you. Gracias. Thank you. Okay. Bienvenidos a todos. Ahora pueden ver al final de la pantalla el mundito donde pueden seleccionar la interpretación. Okay. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Daniela Lieja Quintanar. Soy curador en jefe de LACE, Los Ángeles Contemporary Exhibitions. Y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias por conectarse tan temprano. Y nada más recordarles que LACE está en tierra Tongva y que reconocemos el trabajo de resistencia de este pueblo
que ha venido siendo desde hace muchos años y que sigue presente y es el futuro de estas tierras. Y también reconocer que en Los Ángeles hay un grupo grande de diferentes, que vienen de diferentes partes de Latinoamérica y otras partes del mundo, grupos indígenas que han sido desplazados, y honramos también su lucha. Hoy nos reunimos como parte de Intergalactics, que tiene este programa satelital, que sí le ha llamado Adán, Adán Vallecillo, que es el organizador, Triángulo Noter. Hemos venido haciendo una serie de charlas muy interesantes e importantes que vienen desde el centro del corazón de las Américas, Centroamérica. Y bueno, nada más quiero contarles un poquito acerca de Intergalactics. Es una investigación diaspórica que ha estado investigando prácticas colaborativas, que artísticas, prácticas artísticas colaborativas, que se enfocan a resistir y a responder perdón, me distraje porque se escuchaba un poco las intérpretes. Como que hay un glitch, ¿no? A ver, bueno, continúo. Entonces, estas prácticas colaborativas que responden a la frontera y a las políticas migratorias que han sido lideradas por los Estados Unidos de una manera muy violenta históricamente. Y la vida colectiva y también la idea de que todos nosotros tenemos una condición cósmica. Y este término lo tomo de Achille Mbembe, que habla de que necesitamos hablar más que de una condición terrestre del planeta. Una condición cósmica sería un escenario de reconciliación entre lo humano, lo animal, lo vegetal, lo orgánico, lo mineral, y todas las fuerzas, todas las fuerzas vivas, ya sea que vienen de las estrellas, del sol, de otros planetas, de la noche. Y estoy parafraseando una cita de Achille Mbembe, porque hoy nos vamos a reunir a hablar de El Corredor Seco, que es una obra, bueno, que está inspirada, el video del Corredor Seco, que es una obra de Jorge Linares, que está inspirado en El Corredor Seco. Ahora, bueno, ya voy a presentar a nuestros invitados de honor. Jorge Linares es un artista visual y arquitecto guatemalteco, y se está sintonizando desde Guatemala. Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Rafael Rodríguez Padilla, alumno del artista Daniel Schaffer, durante los cursos impartidos en la Galería DS2 de 2002 a 2004. Arquitecto por la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Desde 2004 trabaja con distintas herramientas de expresión, pintura, grabado, escultura, instalación, fotografía y video digital. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas en galerías, museos y centros culturales de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Suiza, Holanda, Italia y China. Y bueno, les presento a los que no, porque ya no han estado participando en las otras charlas, Adán Vallecillo, que es artista visual y curador independiente y que tiene una presencia muy fuerte en Centroamérica, ha tenido un trabajo importante de promoción, de cultural, de
de trabajo artístico y que para nosotros era bien importante tener una voz como la de Adán para hacer la conexión con Centroamérica. Adán tiene muchísimos proyectos y puedo mencionar el uno más reciente, que es una exposición como curador independiente de talleres y proyectos de arte público como Mesotrópicos en la ciudad de Panamá, que es de 2021. Muchas gracias y comenzamos, pues si quieren saludar y luego ponemos el video. Gracias, Daniela, por la invitación. Como siempre, pues un placer estar aquí para poder conversar sobre el trabajo de varias y varios de los artistas y gestores que nos están apoyando en Triángulo Nota. Gracias a Dan y a Daniela por la invitación y a todo el equipo de LACE por el apoyo técnico y la colaboración con esta charla.
Muchas gracias, Jorge. Es maravilloso video. Gracias. No sé si quieras comenzar dándonos un poco de contexto sobre el corredor seco. Claro, claro. Voy a hablar un poco, voy a hablar primero de la carga conceptual y del corredor seco, y después también les puedo platicar de la carga formal del video. El corredor seco abarca desde Chiapas hasta el occidente de Panamá. Son 1.600 kilómetros de largo y tiene una anchura aproximadamente de 100 a 400 kilómetros de ancho. Esto de país en país varía a la región, pero yo me he enfocado principalmente en el corredor seco de Guatemala, que es el que tengo más inmediato y más información. Entonces, les comento, el corredor seco es una consecuencia de los fenómenos de Barlovento y Sotavento, debido a los relieves montañosos de Guatemala. El corredor hace referencia a una zona geográfica particular, ubicada en Guatemala, y está integrada por los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Baja Verapaz, región oriente y central del país, donde habitan más de 54.000 familias pobres, afectadas por una severa crisis alimenticia que se ha venido agudizando y con la pérdida de cosechas en la región. Esta desencadena una serie de problemas: pobreza extrema, enfermedades, hambre, falta de trabajo, desnutrición infantil crónica, muerte, entre otros problemas, lo que obliga a la población a migrar a otras zonas del país más productivas o a los centros urbanos también, o a los Estados Unidos de una forma ilegal. Guatemala es uno de los países con mayor índice de desnutrición en América Latina. La desigualdad social y la extrema pobreza coinciden con una serie de factores medioambientales productos del cambio climático, producto de alteraciones humanas, como la deforestación, el desvío de ríos y los monocultivos. Han acelerado la reducción de la precipitación pluvial y de los caudales hídricos que trae consigo la transformación del paisaje en un país que antaño se jactaba de una exuberante naturaleza. Esto sería como una introducción a lo que es el corredor seco, pero esto es una problemática que está centrada en el cambio climático, y a raíz del cambio climático se han dado estos fenómenos, porque anteriormente nuestros abuelos, nuestros padres nos contaban que las estaciones en Guatemala estaban bien marcadas. Aquí solo hay verano y época lluviosa. Entonces ahora se retrasan estos ciclos. Cuando tiene que llover no llueve, y cuando no tiene que llover llueve demasiado, que también hace que se pierdan las cosechas. En el campo se pierde hasta, en el área de corredor seco, se pierde hasta un 90% de las cosechas al año. Y esto afecta directamente a la población, porque en estas regiones la gente vive de la tierra. Entonces, perder una cosecha un año, dos años, tres años, cuatro años, eso es como que alguien, una persona tenga que mantener una familia, y esta persona no tenga un ingreso salarial de cuatro años. O sea, es algo muy grave. Y esto afecta principalmente a la niñez, por problemas de desnutrición crónica. Es muy importante tener una buena alimentación de los 1 a los 5 años. La gente en estas regiones no tiene una buena alimentación. Entonces hay niños de 9 años que tienen la estatura de un niño de 5 años. Y hay niños de 1, 2, 3 años que se les mira la estructura ósea y tienen el estómago hinchado, porque además de no tener acceso a agua limpia, consiguen agua estancada o pluviales contaminadas, contaminada, y esto hace que se llenen de parásitos y que empeore la situación, que llega hasta la muerte. Aquí tengo un dato que en el 2015
183 niños murieron de hambre en el país centroamericano, o sea, Guatemala. El año siguiente, en el 2016, murieron 161 personas y en el 2017 murieron 148 niños por desnutrición infantil crónica. Y además que, aunque pasen como la barrera a los 5 años, quedan problemas intelectuales, físicos, y que ya no se logran recuperar. Entonces, es un problema muy serio el que se vive en el corredor seco. Otra cosa que quisiera mencionar es que este proyecto del corredor seco comenzó con una invitación que me hizo Adán en el 2010 para más o menos Esperanza, fue esta exposición que fue realizada en el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica. Y ahí fue cuando yo me planteé hacer la primera pieza, que fue una escultura a través de una serie de 1000 fotos satelitales del corredor seco. Estas fotos yo coloqué una sobre otra, como haciendo una alusión a las capas y ciclos de cosecha. Entonces, a partir de esta pieza, pues Adán me habla para seguir indagando, y fue que se trabajó esta animación que también hace referencia a capa sobre capa, porque la gente cosecha cada año su tierra y van haciendo como capas sedimentales año tras año. Y también la idea de las radiaciones es por la idea de los ciclos de lluvia de cada año, o de sequías también, ¿va? Y otra cosa que me ha impactado es que, a pesar de que ha pasado más de 10 años entre una pieza y la otra, el problema sigue vigente, porque Guatemala sigue teniendo el primer lugar de desnutrición infantil crónica y desnutrición infantil irregular a nivel latinoamericano. Y eso lo comparado con índices de países que están ubicados en África. Entonces, es también una tragedia, porque Guatemala produce alimentos, pero estas personas que viven en estas regiones, pues además de que su único sustento es la agricultura, principalmente el maíz y el frijol, pierden las cosechas, y al perder las cosechas no tienen maíz para alimentar al ganado porcino o a sus gallinas, y las vacas no tienen dónde pastear, entonces también mueren de hambre y también el calor las mata. Entonces, todo esto es una serie de acontecimientos provocados por las sequías que pueden durar varios años. Jorge, coincido también con Daniela, el video es fantástico. Yo no puedo dejar de pensar en la imagen del huracán también. Tiene como ese movimiento, ¿no?, giratorio de los huracanes, pero es un huracán de sequía. O sea, hay como una ironía ahí, una paradoja, digámoslo así, ¿no? ¿Eso es algo consciente a la hora de esta solución formal o realmente se dio así como por más, de una manera más intuitiva? Si nos pudieras contar un poco. Sí, como hablaba de la foto sobre fotos, como la pieza que se presentó en el MAT, era como esta idea de capa sobre capa sobre capa de tierras o de cosechas, ¿verdad? Pero esta idea del círculo yo también la pensaba como los ciclos del clima o los ciclos de la cosecha. Y la lectura que tú haces también me parece interesante, esta también de los ciclos de los huracanes, que a la vez cuando llegan a estas zonas áridas, el desprendimiento de la tierra es mayor. Y pasan arrasando comunidades porque también hay mucha deforestación. Yo me apropio de estas imágenes de Google Earth para hacer estas obras, porque son como radiografías o son como registros visuales satelitales de cómo dominan los ocres, los,
los colores cafés y algún que otro parche que hay de vegetación, y que a pesar de ser un área árida, pues siempre hay vida. Por eso también en el audio hay unas incrustaciones de perros, de aves, porque a pesar de este clima, pues siempre hay fauna que se va adaptando a los lugares, ¿verdad? Sí, que a mí se me hace esa parte bien interesante de los ciclos, porque también hay como un movimiento, y lo que decías de que empezaste esta pieza en colaboración con Adán, con diálogo con Adán desde hace 10 años, ¿no? Ajá. Me parece que decías. Entonces también como mostrar esa secuencia del tiempo que va como un reloj marcándolo, y también un poco como recordándonos que como que hay un tiempo limitado, ¿no? Como que ya nos están pisando los talones y hay que abordar estos temas que realmente desde acá, desde los Estados Unidos, se habla muy poco como la conexión entre migración y esta cuestión del ambiente, ¿no? O sea, es como muy separada, no se habla de que por eso también la gente está migrando, ¿no? Y que ese es uno de los principales motivos. Y creo que también por eso te invitaba a Dan a participar en este diálogo, para traer atención en un problema que lleva muchísimos años, ¿no? Sí, así es. De hecho, quedé sorprendido porque hace 10 años Haití estaba de primer lugar en nutrición. Y ahora, con las estadísticas actuales, Guatemala tiene el mayor índice de desnutrición a nivel latinoamericano. Y eso es muy preocupante porque es un detonador de migración dentro del país, por ejemplo, a regiones como la costa sur, donde se cultiva, cuando hablo de los monocultivos, que se cultiva caña de azúcar, y esta gente la cultiva bajo el sol, en esta área muy calurosa, y a mano. Entonces también el cultivo también más en Petén y en regiones de Izabal, que está más relacionado con el cultivo de la palma africana, que le comentaba a Daniela la vez pasada, que esta gente lo que hace es quemar el bosque, que Petén antes era todo bosque, y ahora se ha reducido hasta un 30% el bosque de Petén a causa de la quema del bosque, para ampliar el espacio para el ganado vacuno y para ampliar el espacio también para el cultivo de palma africana, que este cultivo, por algunos químicos, algunos fertilizantes, va a parar a los ríos y mata a los ríos porque tiran todo lo que tiene que ver con desechos, se va al río, y esto también afecta la vida en el río, Y también la salud de la gente que consume agua de estos ríos. También te comentaba que también esta gente migra a Izabal, a las bananeras, que son las mismas, Chiquita Banana, Dol, que son de la United Fruit Company, y que también esta gente tiene que migrar ahí por salarios que son mínimos al salario, son menores al salario mínimo en Guatemala. Entonces, finalmente la gente se desespera y piensa que la única forma de desarrollo que tiene es migrar a Estados Unidos de forma ilegal. Y mucha gente en el transcurso muere, es desaparecida, existen violaciones, mutilaciones cuando se caen de la bestia, y la poca gente que llega y logra establecerse y no ser deportada, comienza a apoyar por medio de remesas a esta gente en estas regiones. Entonces, Guatemala, desafortunadamente, gran parte de la economía es soportada por las remesas que mandan los guatemaltecos que viven en los Estados Unidos. Sí, uno ve tu video, Jorge, y no se imagina que existe como todo este trasfondo, ¿verdad? También político, social, ecológico, ¿no?
Y como señalaba Daniela, también una de las razones por las que a mí me interesaba mucho que participara de Triángulo Noether es por este diálogo también que hay, estas referencias al land art y al situacionismo en el uso de las imágenes satelitales y en el uso del territorio, ¿no? como referente de trabajo creativo también. Pero como en la mayoría de los proyectos queremos darle un poco la vuelta a eso y pensar pues esas categorías del situacionismo y del land art desde otras perspectivas, desde otras miradas, y eso es lo que busca Triángulo Noether, ¿no? Porque si bien es cierto, hay referencias en tu pieza a esa tradición, digamos, solo que usando medios tecnológicos actuales que no existían en aquel momento, pues sí hay una referencia visual a esas imágenes aéreas que se utilizaron mucho en la tradición del land art y del situacionismo, ¿no? No sé si quisieras comentar algo al respecto, o Daniela también, sobre esas referencias, digamos, al uso de las imágenes satelitales y cómo es que vas construyendo estas animaciones a partir de esas imágenes satelitales. Sí, que yo nada más agregaría que justo estaba pensando como si hay un tratamiento del landscape, del paisaje, pero como decías, hay un trasfondo político, y tener estos paisajes empalmados donde no hay, realmente como que no hay signos de vida o signos humanos. O sea, es como muy vacío, ¿no? A pesar que, bueno, a lo mejor sí se ven de pronto unos cuadritos ahí armados, pero parece que ahí hay un vacío, ¿no? Y en esa cuestión estaba pensando el abandono de la tierra y a lo que mencionaba al principio, ¿no? Como realmente creo que la obra de Jorge está conectando los diferentes puntos, el trasfondo político, el paisaje, estas formas, y también la cuestión de la condición cósmica, ¿no? Que es un pensamiento que ahora se ha estado reforzando más para entender pues el problema migratorio, pero también cómo se está transformando nuestro planeta, ¿no? Me parecía también interesante ver cómo de pronto se ve una nube, ¿no? Y se ve la sombra de la nube, pero es una nube chiquitita, ¿no? Un incendio forestal, ¿no? ¿O qué es, Jorge? Puede ser una nube. Sí, puede ser una nube. Me gustó exactamente porque estaba en medio y cerraba bien el video. Uh-huh. Pero sí, yo creo que sí, una nube, porque lo que pasa con este fenómeno que les comentaba del Berlovento y Sotavento, lo que pasa es que el aire que trae la humedad viene del norte, y el norte pasa por Petén, que es llano, y parte de Izabal. Entonces entra esta región central de Guatemala, donde ya está la Sierra de las Minas y otras sierras que hacen que el aire se eleve y deje la humedad de un lado de la ladera de la montaña. Y a la hora de bajar, viene este aire y pasa por encima del corredor seco, y es aire caliente, ya no trae humedad. Entonces, por este fenómeno geográfico y ambiental, ha pasado este fenómeno en los últimos 20 años de sequías en estas regiones, ¿no? Entonces, y esto es directamente, como les comentaba, un problema del cambio climático, porque eso no pasaba antes. Entonces, de toda esta gente, Guatemala es un país netamente agricultor, o sea, tiene industria, pero no está tan desarrollada, sino que muchos de sus exportaciones son de caña de azúcar, palma africana ahora y banano, ¿no? O sea, es un país que, y café, que cardamomo también, es el mayor exportador de cardamomo del mundo. Entonces,
netamente la economía se rige a través de la agricultura, ¿va? Sí, yo estaba escuchando hoy que es un fenómeno que se ha venido acrecentando a partir de los años 70. Y claro, o sea, con la producción agroindustrial a gran escala, el impacto ambiental es mucho más acelerado. Y como bien señalabas, el corredor seco, pues es un corredor bastante largo que va desde México a Panamá y se dice que es donde vive el 90% de la población de esos países, ¿no? Entonces no es una región pequeña, ¿no? Es una región vasta. Y es una región expulsora de inmigrantes que van, o sea, enfrentando todos estos, este drama hacia los Estados Unidos también debido a ese impacto del cambio climático también. O sea, uno de los mayores momentos de la migración en Honduras, por ejemplo, ocurre después del huracán Mitch. Y eso es lo que pasa, o sea, el impacto en el corredor seco es que cuando llueve son lluvias torrenciales y cuando hay sequías son sequías prolongadas. Exacto. Y que también, Jorge, igual cuando hablamos, a ver si nos recuerdas un poco de también la intervención de Estados Unidos y sus políticas, que bueno, ya hablaste del United, las bananeras. A las bananeras, gracias. Y hablabas también de los extractivismos, ¿no? Sí. De hecho, tengo un pequeño, es una serie que tengo que grabé en las ruinas de la United Fruit Company en Izabal, en Puerto Barrios. Es una serie que comencé en el 2016 con un video y después una serie fotográfica. Entonces, también tengo un pequeño texto, se lo puedo leer, de esta serie que se llama Libre Comercio, que también yo creo que está relacionada también con la migración y con las, como comentabas tú, con la injerencia de Estados Unidos en Guatemala. Entonces, el texto dice, libre comercio, dice, actualmente Guatemala tiene acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y otros países, los cuales han afectado a los pequeños productores del país. Solo ha beneficiado a las grandes transnacionales. Gracias a estos contratos, tienen un sustento jurídico que los protege y les facilita operar en el país. Parece que la historia se repite, digo yo, pero ahora es una colonización 2.0. O sea, primero nos colonizaron con las armas, con la conquista, que fue la primera colonización, pero ya en el siglo XX, pues ya viene la colonización económica. La colonización 2.0 es una conquista económica. El proyecto Libre Comercio lo documenté por medio de fotografía y video en las ruinas de la United Fruit Company, en las instalaciones de Puerto Barrios en Izabal. Por medio de procesos digitales transformo la percepción de la arquitectura del edificio y a través de software para manipulación de fotografía y video inserto modelos tridimensionales, contenedores, camiones, aviones y elementos escultóricos abstractos, interviniendo desde este modo el espacio tridimensional de la imagen, integrándose o deformándolo en geometrías tridimensionales. Genero construcciones visuales sobre la relación que establece el observador con la arquitectura y los objetos virtuales, que tiene una relación de carácter conceptual con el pasado y el presente de la historia de Guatemala. Entonces, aquí lo que yo quiero hablar es que estos tratados de libre comercio benefician a los grandes productores, a las grandes transnacionales, y afectan a los pequeños. Ah, exacto, esa es la serie. Y Jorge, ¿no nos podrías mostrar esas animaciones? Claro, claro, si me dan un momento. Es que ayer que estaba revisando, no sé por qué la saqué de mi página web, pero sí se las puedo enseñar. La tengo en el enlace acá, entonces las enseño. Bueno, ahí las está mostrando Daniela, ¿no? También. Esas son las imágenes, pero el video fue primero. Ahorita les voy a enviar el enlace por si lo pueden ver. Está acá. Aquí lo tengo.
En el chat comenté, en el chat coloqué el video. Ok. Entonces, estos tratados de libre comercio, pues, benefician a las grandes transnacionales y afectan a los pequeños productores en el país, porque no es una competencia leal entre Estados Unidos que subsidia a sus agricultores por si pierden la cosecha, algo que no pasa en Guatemala. Si aquí perdés la cosecha, la perdés. Y hay gente que no tiene para comprar fertilizantes, para enriquecer el suelo. Hay muchas trabas y realmente, por ejemplo, el café, el buen café de Guatemala, lo compran empresarios grandes que lo exportan y dejan el café de menor calidad en el país. Eso pasa bastante. Entonces, también los que han sido beneficiados con estos tratados han sido también los grandes capitales de Guatemala, ¿va? Los azucareros, los que cultivan ahora la palma africana, que también estas prácticas han debilitado a los agricultores que ya de por sí ya estaban en una situación desfavorable. Ahora es peor, ¿va? Estos contenedores van directo al puerto de Puerto Barrios, que es un puerto que está con concesión a los Estados Unidos. Y no sé si ustedes están relacionados, están familiarizados con la historia de la revolución del 44, los gobiernos demócratas que hubo hasta que Jacobo Arbenz quiso nacionalizar las tierras, una reforma agraria, y por la reforma agraria lo tacharon de comunista. Y viene Estados Unidos en el 54 y lo derrocan. De hecho, la invasión provino de Honduras, donde tenían los aviones y transmitían por medio de radio que iban a invadir el país para que la gente tuviera pánico. Y no se pudo contrarrestar la invasión, y Arbenz, que fue de los personajes más importantes de la Revolución del 44, es desterrado del país por intentar beneficiar a las grandes mayorías y quitarles tierras ociosas a la United Fruit Company. Otro punto que sería interesante que les comentara mientras miran el video es que entre los puertos del Atlántico y los puertos del Pacífico hay algo que se llama canal seco, que es el traslado de mercadería por medio de furgones de los puertos del Atlántico a los puertos del Pacífico por medio de la CA9, la carretera. Entonces, en esta carretera se traslada mercadería a las 24 horas del día y los 365 días del año. Y es un, se le llama canal seco porque cabal, a veces hay barcos que no prefieren dar la vuelta por el canal de Panamá, sino que descargan furgones en estos puertos
para pasarlo rápidamente al Pacífico. Y hablando también de libre comercio, hablábamos, la última conversación que tuve con Daniela, se habló de que para la libre circulación de mercadería, pues las fronteras están abiertas, pero se criminaliza la migración de seres humanos, sino que se da prioridad al comercio que a la circulación libre de los seres humanos. Gracias, Jorge. Parece que hay preguntas, ¿no?, en el chat. Juan, si nos las podrías compartir, por favor. Sí, la primera pregunta es que si estas son exposiciones en muestra ahorita, correcto. Y la segunda pregunta es ¿qué fue la camioneta o la troca en moción que se estaba moviendo? Ah, en el video. Sí. Perdón, ¿la primera pregunta fue? La primera pregunta quería confirmar si es la muestra del video era una exposición en muestra. Este video lo he expuesto en varias exposiciones. Desde 2016 para acá lo he expuesto, pero no sé si esa es la respuesta. Lo he expuesto en algunas exposiciones o festivales de video. Y lo que se mira adentro de este edificio, que son las ruinas de la United Fruit Company, son estos, trailers, contenedores, aviones. Yo creo que hasta aparece una deformación de un barco, que son los canales por medio de cual el comercio internacional se mueve. Por eso fue que escogí esas esculturas virtuales. Sí, que también. Esto, ¿no? Contrapones, perdón, una imagen del pasado histórico de Guatemala, de nuestros países, mal llamadas repúblicas bananeras, precisamente a esa incidencia, esa injerencia negativa de Estados Unidos en nuestra política interna, ¿no? Y los golpes de Estado que han sido apoyados y planeados desde allá. Y por otro lado, pues esas ideas como futuristas, ¿no? De los contenedores, de los aviones y de los barcos, desmitifican esa idea de que la compañía desapareció, porque en realidad lo que hizo fue mutar y sigue cambiando. Una presencia muy fuerte en la región, pero mucho más sofisticada. Así es, exacto. Sí, yo nada más quería agregar que, y por eso también salió esta conversación de este trabajo de Jorge, que Intergalactic también piensa, investigó desde el 94 con el movimiento zapatista que le declara la guerra al gobierno y al neoliberalismo, y es cuando se abre NAFTA, ¿no?, que es el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio. Que justo lo que decías, Jorge, se abre para los productos las fronteras, pero se cierra aún más para la gente, ¿no? Ese fenómeno violento. No sé si alguien del público quiere abrir su micrófono y preguntar algo directamente, o si tenemos preguntas en el Facebook, Juan, si hay o no. Pero bueno, sí, eso del la continuación del imperio y de la colonia y la continuación del extractivismo es muy fuerte, ¿no? Sí, yo hablaba con Daniela que a Estados Unidos promueve el libre comercio y la libertad, hasta que ellos, cuando ellos tienen ventaja. Pero, por ejemplo, cuando China los alcanza en un ámbito tecnológico, lo bloquean. Entonces, que eso no es libertad, no es libre comercio tampoco, ¿va? Hola, bueno, Jorge. No tengo pregunta, pero es más un comentario, una reacción acerca del video que mostramos en el inicio de la charla. Me impresionó más que nada los colores
de las imágenes de la tierra me recuerda mucho a carne o a flesh, human flesh. Y pues no puedo de, lo que se me vino a la mente primero fue pues cómo se ve la carne, cómo se ve la piel cuando está mayugada. Entonces estaba haciendo esas conexiones entre la tierra, el paisaje, la piel, y pues sí, me impresionó muchísimo los colores y ese detalle, me acordé. Gracias. Sí, sí, como esta idea de tejido, de retículas, las parcelas que se van convirtiendo orgánicas, se van volviendo como algunas formas orgánicas. Sí, un paisaje violento también, ¿no? Sí, 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 sí. Y como una radiografía también de lo que está pasando en la Tierra, ¿va? En vista del espacio. Y como decía Dan, que se minimiza a las personas, a los animales, o sea, no se ve como tanta actividad humana, aunque sí hay como pueblos distribuidos en toda esta región. Hola, Jorge. Hola, José David Herrera. Mira, me pregunto, no sé si dentro de el concepto, porque me emociona siempre el trabajo tuyo, pero hoy que veo ese último video que no había visto y me causa una sensación de si este video para que con todo lo que se ha hablado y que es súper interesante y real y cruel hasta cierto punto, pues, aunque el video estéticamente es precioso, lleva atrás la joroba de todo esto que es la realidad. Y si este videíto, Jorge, no se pudiera meter con toda esta información para que se viralizara de alguna manera y mucha gente más tuviera esa conciencia, una especie de app se me ocurre ahora, porque yo tengo instalado en el teléfono un montón de apps de este tipo, Google Earth y no sé qué, entonces de la estación espacial, no sé cuánto, donde se ve la superficie de la Tierra y todo esto, y todo llega a ser nada más como una maravilla tecnológica de qué bonito, ahora podemos ver la Tierra desde arriba, ahora podemos ver las nubes, podemos ver esto, lo otro, el día, la noche, no sé, pero no pasa de ser una maravilla tecnológica estética. En cambio, lo tuyo de repente sí tiene peso, digamos. Entonces, qué bonito fuera que te la tiro ahí, ¿verdad? Para ver si de repente alguien pueda bajar una app y ver este tipo de cosas y ver que puedas dar clic y que salieran ahí información, el corredor seco, todo esto que toda la información, toda la investigación, etcétera. Sería fantástico, la verdad. Sí, sí, sí. Podría haber como un pequeño enunciado al principio de, o al final, cuál es la realidad de esta región, porque aparte de lo estético viene la carga conceptual. Yo aquí tengo un dato de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde dice que en el país de Guatemala actualmente presenta la mayor prevalencia de nutrición crónica en Guatemala, con más del 46.5% de los niños en extrema pobreza, es decir, cerca de 900.000 niños y niñas que viven en extrema pobreza y que están susceptibles también a que se vulnere su seguridad alimentaria, ¿va? Y algo más, algo también que es interesante es que la FAO, la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, dice que la desnutrición, casi la mitad de los guatemaltecos, 51.5%, están desnutridos. Y entre los niños de los pueblos originarios, en las zonas rurales, el problema es mucho más grande porque afecta al 61% de los niños
de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, estos datos estadísticos podría ser como una cápsula al final donde diga en Guatemala los índices de infantil crónica, que yo creo que es lo más fuerte porque estos niños no logran desarrollarse ni física ni intelectualmente por la falta de nutrientes que tienen y por las enfermedades, si no es que mueren antes de los 5 años, ¿va? Entonces, la muerte yo creo que es uno de los problemas más fuertes de esta región, a partir también de la despoblación y de la migración de las personas, ¿va? Pero sí me parece muy acertado tu observación, José David. Sí, un poco para viralizarlo un poco, bueno, viralizar que es la palabra que se usa hoy, pero para que la gente se entere más, ¿verdad? Entonces ahí creo que tendría todavía un gran peso, porque realmente vale la pena, ¿sabes?, ser conciencia de eso a través de trabajos como este. Así sí, que, sí, gracias Gustavo Terrera. Gracias por también la participación. Había alguien antes que preguntaba sobre el video, si se va, dónde se puede ver otra vez. ¿El primer video? Ajá, y lo que les quería decir es que, bueno, es el plan, ¿no, Adán? Que podamos mostrarlo dentro de Intergalactics, la estación acá en Los Ángeles, pero podríamos también ponerlo en línea y promoverlo para que la gente lo pueda volver a ver. Sí, perfecto. Jessica. Tengo un comentario. ¿Cómo, bueno, también es que podemos ayudar? Si queremos ayudar sobre lo que está ocurriendo, ¿pudieran, por favor, poner algo en el chat para los sitios web? Si podemos como donar a algún lugar o pues ayudar a la situación que está ocurriendo allá. ¿Podemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Más bien, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si hay algunos recursos. ¿Para el corredor seco, la región? Uh-huh. Sí, hay muchas iniciativas. Desgraciadamente los gobiernos cuando están en campaña ofrecen que la batalla con la desnutrición va a ser su prioridad, pero ya en la hora del ejercicio del poder se olvidan de la gente. Esto ha pasado con los últimos candidatos que lo usan como bandera de vamos a ayudar a la gente de estos espacios, pero no pasa. Pero sí, hay varias iniciativas sociales de comunidades que tienen proyectos, por ejemplo, creo que fueron los suizos que hicieron un proyecto de agua potable. Entonces lo que hacían es que donde ellos recogían agua, que hicieron una campaña para colocar filtros, porque mucho, usted mira a los niños del corredor seco, que son imágenes muy fuertes, y esta gente, estos niños, pues, son los huesos, o sea, la carne y hueso, y el estómago hinchado por los parásitos, por tomar agua estancada o tomar agua contaminada. Entonces, también hay gente de la sociedad civil que tiene programas y lleva alimentos para esta gente, para que alimenten a los niños y se vaya saliendo poco a poco de esto, pero realmente es mínima la ayuda. Puedo hacer una investigación de por medio de qué asociación o ONG se pueden canalizar recursos para poder apoyar a estas personas que como les decía, son alrededor de 54,000 familias en esta región. Sí, podríamos hacer una lista de leyes y luego enviarla al público. De hecho, lo voy a apuntar porque es muy interesante. Okay, you're welcome. Pues muy buena la conversación de hoy.
si no hay más comentarios, preguntas, nos despedimos. I do have one more thing. Are you going to have another presentation? Tengo otra, pero hoy no lo entiendo. Se corta. This is the first time I ever came, so. Esta es la primera vez que vengo a uno de estos eventos, entonces no sé, se me hace muy interesante. Están informando de cosas muy interesantes. ¿Van a tener otra presentación o esta es la final? Sí, tenemos más pláticas. Tenemos una como parte de Triángulo Noether el 11 de agosto y va a ser con Claudia Sevilla. Y luego puede seguir nuestros boletines en welcometolays.org y también Claudia Sevilla, ¿verdad? Claudia Sevilla, Adán. Si quieres compartir un poco de qué va esa plática. Es un análisis sobre las imágenes de la migración a través del fotoperiodismo. Oh, great. This is the Los Angeles Contemporary. Este es, Hollywood. Están en Hollywood ustedes, ¿verdad? Es un museo que es, porque sí me llega su boletín, pues por eso me enteré de este programa. Pero ustedes están en Hollywood, ¿verdad? Sí, sí. Hollywood y Wilcox. Y pueden visitar la exhibición, va a estar el 14 de agosto. Y pues sí, estamos en Hollywood. ¿Antes estaban en Highland? No, siempre hemos estado acá. Siempre han estado en Wilcox, ¿cierto? Bueno, yo pensé que había ido. Había un museo, bueno, yo pensé que era, pensé que estaban en Highland. Está muy cerca de donde están hablando. Sí. Okay, thank you. Gracias. Gracias. Que tengan bonita mañana y resto del día. Gracias. Igualmente, gracias a todos. Gracias a Adán, gracias a Daniela, gracias a todo el equipo de LACE y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y estoy muy motivado ahí con el proyecto de Triángulo Noether y seguiré atento a ustedes. Gracias. Y a las intérpretes. Por también a todo el equipo. Gracias a las intérpretes. Adiós.